Buenas noches a todos. Quiero saludar especialmente a Kevin Sheehan, el Chairman CEO de Norwegian Cruise Line, a Michelle Page, Presidenta de Florida Caribbean Cruise Association, al señor alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez, a María Clara de la Petir, Presidenta de ProExport, a todos los ministros, gobernadores y jefes de las delegaciones que nos acompañan, a los funcionarios del gobierno nacional, a los presidentes y representantes de las asociaciones de las líneas de cruceros, a los invitados especiales, a los amigos de los medios de comunicación, a mi señora María Clemencia. Les voy a confesar algo. Los momentos donde más me he sentido libre y en paz ha sido siempre en el mar. Cuando fui cadete de la Armada Nacional aquí en Cartagena, esa sensación de viajar sobre una embarcación, bien sea un buque, un velero o un crucero, es única en el mundo. Estar en la cubierta y sentir el suave golpe de la brisa con ese sabor a sal mientras se va cruzando la inmensidad del mar es una de las experiencias más reconfortantes que existen. En esos instantes se puede pensar sin el bullicio y el agite de las ciudades y se recobra la perspectiva. Uno se renueva, sin duda. ¿Y qué tal la emoción que se siente cuando se atraca en un puerto? Cuando llegamos a destinos desconocidos, a bordo de un crucero, ese corazón de exploradores que todos tenemos late siempre un poco más fuerte. Uno se baja en el puerto, fresco, con algo de incertidumbre, y regresa al final del día exhausto, pero cargado de buenos recuerdos. Queridos amigos de la industria de cruceros, todo esto que acabo de describir es posible gracias a ustedes. Con alma de visionarios, han transformado una actividad de más de 150 años en una industria atractiva, moderna, competitiva, que además no para de crecer. Tan solo el año pasado, el sector transportó más de 20 millones de pasajeros en todo el mundo. En este año se pronostican a nivel global un 5% más, casi 21 millones de pasajeros, y esta industria se prepara para suplir la demanda con barcos nuevos y con experiencias cada vez más maravillosas en cruceros que parecen verdaderos palacios en el mar. Por todo lo anterior, es para mí y para el pueblo colombiano un verdadero orgullo darle la bienvenida a nuestra mágica ciudad amurallada de Cartagena de Indias, una ciudad que convive y se entrelaza con el mar. Cartagena cuenta con siglos de historia y tradición, y es uno de los puertos más queridos por los colombianos y también por los extranjeros. Podemos decir con certeza que estamos en una de las más brillantes joyas turísticas que existen. Aunque la verdad es que este es uno, tan solo uno, de los muchísimos tesoros que tenemos en Colombia y que queremos que se conozcan en todo el planeta. Por eso, conscientes del potencial que tenemos, de la capacidad de embrujo de nuestros destinos turísticos, hemos trabajado con mucha decisión por abrirnos más y abrirnos mejor al mundo. Y el esfuerzo está dando frutos. No es simple coincidencia que el turismo en Colombia esté progresando a un ritmo mucho más rápido que en el resto del mundo. El turismo extranjero en Colombia creció en promedio 10% entre el año 2005 y el año 2012.
Esa es una tasa tres veces mayor a la tasa de crecimiento mundial, que está alrededor de 3.5%. Esto nos llena de satisfacción porque la industria turística es un pilar muy importante para la transformación en nuestro país, en términos de crecimiento, en términos de empleo, empleo formal, buen empleo, y que se traduce en mejor y mayor calidad de vida para los colombianos. El año pasado, el año 2012, la contribución del turismo a nuestro Producto Interno Bruto fue superior al 5% y generó más de 1.100.000 empleos. En los primeros seis meses de este año, llegaron a Colombia más de 1.000.000 de viajeros, entre ellos casi 170.000 pasajeros de cruceros. Esto es un 8% más que el año anterior. Y ante estas perspectivas y frente a la meta que hemos trazado de alcanzar 4 millones de visitantes extranjeros, le estamos apostando y apostando en serio a su industria, la industria de cruceros. Y lo hacemos convencidos de que el turismo de cruceros viene cargado de bondades para nuestro país, porque sus beneficios van más allá de la simple generación de divisas. Esta industria toca positivamente las vidas de muchas personas que sostienen su cadena: los lancheros, los pilotos, los remolcadores, los operadores portuarios, los taxistas, los comerciantes. Por eso hemos hecho un esfuerzo grande y continuado que ha liderado ProExport para dar a conocer nuestros puertos, sus ventajas para los itinerarios de las navieras, y al mismo tiempo que participamos en las mejores ferias de este sector. En primer lugar, fortalecimos las alianzas con las líneas que ya llegaban a Colombia para aumentar sus operaciones en el país. Y así logramos que durante la temporada del 2010-2011, importantes líneas como Norwegian Cruise Line, para darles un ejemplo, aumentaron sus pasajeros. Norwegian aumentó sus llegadas de 8 a 14. Holland America Line creció 13 recaladas a 17. Y Princess Cruises subió de 32 a 37. Adicionalmente, conseguimos incluir a Vallasolano y a Utría, que son dos joyas de nuestra costa pacífica, en el itinerario de la línea Silver Sea, con su barco Silver Explorer a partir del año 2014, el año entrante. Y así ampliamos el trabajo con las navieras que ya nos conocían. Eso es algo muy importante, pero no suficiente, porque en Colombia sabemos muy bien lo que tenemos y lo que podemos ofrecer a quienes nos visitan. Por esa razón, nos fuimos a conquistar esas líneas de cruceros que no estaban llegando a Colombia. ¿Cómo lo hicimos? A través de un trabajo de sensibilización a mediano y largo plazo, con el objetivo de que nos incluyeran dentro de sus itinerarios. Y ahí también tuvimos buenos resultados. Líneas como Disney Cruise Line, una de las más reconocidas del mundo, regresó al país luego de 4 años de ausencia. Otras líneas nuevas y muy exclusivas, como Christina Cruises de Finlandia o Paul Gauguin Cruises, construidas en Francia, decidieron incluir a Colombia en sus itinerarios y ya nos visitaron este año. Igualmente, el crucero Azuka 2 de la línea japonesa NYK Lines regresará al país en el año 2014, siendo el único puerto suramericano que va a tocar este crucero. Y para redondear este esfuerzo y situarnos mejor aún dentro del turismo de cruceros, hemos trabajado para posicionar más a Cartagena como un fuerte puerto de embarque de pasajeros colombianos, por supuesto, y de toda América del Sur. Desde que las líneas
Pullman Tour y Royal Caribbean iniciaron su operación con el país como puerto base. Nos coordinamos con ella y con la Sociedad Portuaria de Cartagena, con Migración Colombia, con nuestras autoridades de impuestos y de control de la migración, con la policía, con los operadores, para garantizar una buena operación de embarque de sus pasajeros. Adicionalmente, estamos trabajando desde las oficinas comerciales de Proexport en toda Sudamérica, para que a través de los mayoristas y de las aerolíneas se diseñen paquetes con tour posts y preembarque para dinamizar la venta de estos mercados. Como ven, Colombia está haciendo un esfuerzo ambicioso, audaz, por convertirse en un destino que realmente se quiera visitar, no una, sino muchas veces. Y el resultado está a la vista. En solo 6 años, entre el año 2006 y el año 2012, el número de visitantes en cruceros a Colombia, a nuestro país, se multiplicó en 5 veces. Si revisamos la temporada del año 2012 al 2013, más de 275.000 visitantes arribaron al país en 193 recaladas. Y para la temporada de este año y el año entrante, 2013-2014, que se inició el mes pasado, esperamos que 32 líneas de cruceros arriben a Cartagena. Y les digo con algo de franqueza, estos resultados nos motivan, pero sobre todo nos comprometen todavía más, porque esta es una labor de constante mejoría. Mejoría todos los días y nos exige a nosotros seguir trabajando siempre pensando en un mejor futuro. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues por una parte continuamos preparándonos para garantizarles a todos los visitantes de cruceros, una experiencia cálida, una experiencia especial, una experiencia alegre, 100% acorde con nuestra cultura. Y en este sentido, todas las autoridades de turismo, tanto de aquí de Cartagena, como de San Andrés, como de Santa Marta, en la Corporación de Turismo aquí de Cartagena, lideran programas para preparar a los guías turísticos, que son el primer contacto personal que hacen los turistas cuando llegan a nuestros puertos. Y hoy quiero agradecer a la FCCA y al Comité de operaciones por respaldar en nuestro proceso de mejoramiento de servicios de guía y de transporte aquí en Cartagena. Por otro lado, estamos comprometidos a mejorar todavía más el nivel de nuestra infraestructura y nos trazamos una meta ambiciosa: llegar a un millón de pasajeros en el año 2017. Como todas las ideas de gran calibre, o mejor, de gran calado, necesitamos unir esfuerzos para hacerla realidad y llevarla a puerto seguro. Por esa razón, estamos trabajando juntos, el Gobierno Nacional, la Ciudad de Cartagena, las líneas de cruceros, en una sociedad que hemos venido construyendo no de ahora, sino por años. El puerto de Cartagena, hasta el momento, ha invertido alrededor de 4 millones y medio de dólares para adecuar la infraestructura de su terminal de cruceros y va a invertir otra suma similar en su terminal de la sociedad portuaria. Y este es un esfuerzo que ya ha sido reconocido. La revista Cruise Insight le otorgó el premio Most Improved Destination el año pasado, el año 2013. Por la mejoría de sus instalaciones y equipos, que ahora pueden movilizar por su terminal alrededor de 2.000 pasajeros. Por nuestra parte, la semana pasada expedimos una resolución que permite adecuar 2 nuevos sitios de atraque en el terminal de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar, conocido como el EDURBE, y ahí el puerto de Cartagena invertirá luego una cifra superior a los 10 millones de dólares. Queridos amigos de la industria de cruceros,
Nos sentimos muy felices, muy orgullosos de que hayan escogido a Colombia y en particular a Cartagena como sede de su conferencia anual. Y sé que no se arrepentirán, porque podrán constatar personalmente por qué Colombia, como dice nuestra marca país, es la respuesta. Es la respuesta para todo aquel que busque los mejores destinos de sol y de playa, de aventura, de naturaleza. Como presidente, les doy la bienvenida a esta tierra llena de riquezas turísticas y destinos tan variados como especiales. El creciente turismo hacia nuestro país es la mejor prueba de que tenemos con qué y de que estamos en un buen momento. Como bien lo señalaba el presidente del BID la semana pasada, Colombia ha logrado una transformación muy grande que el mundo entero reconoce. La nuestra es una de las economías que más ha crecido en todo el continente, casi un 5% en promedio durante los últimos 3 años. Este año esperamos crecer por encima del 4%. Es además una economía muy atractiva para la inversión, tanto así que hemos alcanzado cifras récord de inversión extranjera y tenemos la tasa de inversión más alta de toda América Latina. Somos el país de América Latina que más empleo ha creado en los últimos años, con un récord que casi ninguna nación del planeta puede mostrar. La tasa de desempleo ha caído consistentemente, mes tras mes, sin interrupción, durante 36 meses. Todo esto, más las ventajas propias de nuestra ubicación, con Mar Caribe, Mar Pacífico, la belleza de nuestros destinos turísticos, nos convierten en un socio ideal para inyectarle dinamismo a la industria de los cruceros en el Caribe. Yo espero que a estas alturas de su visita a nuestra querida Cartagena, ya estén cayendo bajo el embrujo dulce de esos tesoros que existen en todos los rincones de Colombia. And I'm going to tell you a bit of history about Cartagena that most of you probably don't know. President Obama was very surprised last year when he came to Cartagena, and I told him this story. In the Bay of Cartagena, something quite sensational happened many centuries ago. Cartagena used to be the most sought port of all of Latin America by Spanish and by the British, because Cartagena was the center of the slave trade, of gold trade, and emerald trade. So King George sent a fleet to conquer Cartagena and take Cartagena away from the Spaniards. The Bay of Cartagena, you will see, has a very narrow entrance. And Cartagena tiene una entrada muy estrecha. It was thought that once you penetrate that entrance, you took over the city. He sent Admiral Vernon to conquer Cartagena. Admiral Vernon came from London, but stopped in Virginia and recruited around 300 sailors and soldiers to conquer Cartagena. Among them was Alexander Washington, the older brother of George Washington. So he came, and Admiral Vernon met this young officer, Alexander Washington, and they had a very positive chemistry, and taught Alexander Washington all the military experience that Admiral Vernon had acquired during his lifetime. He came and started bombing this narrow entrance, and he was able to penetrate the bay. And he thought that he had taken over Cartagena, and he sent a ship back to London to say, "We took Cartagena." The ship arrived in London, and King George
made a big party, made an issue of special bonds, because they were going to finance more trips to Cartagena. It's going to be a big boom in the British economy. They minted some special coins. But in the meantime, Admiral Vernon and his fleet came into the bay, but didn't take into account that there was a fort called the San Felipe Fort. You will see. And from the San Felipe Fort, they start with their cannons bombing the ships of Admiral Vernon. And he spent about 3 months in the bay, waiting to see how he could conquer, and he could not conquer Cartagena. And it happened with Francis Drake and others who tried to conquer Cartagena, so he went back. And Alexander Washington returned to his house in Virginia and taught his younger brother, George Washington, all the military knowledge that Admiral Vernon had taught him. He then died of a tuberculosis that he acquired here in the Bay of Cartagena. And the admiration of George Washington for his older brother, Alexander Washington, was so big that he baptized his estate, Mount Vernon, in the name of Admiral Vernon. That's a story I wanted to tell you about Cartagena. Pero no es solo Cartagena, también tenemos las maravillosas playas de Santa Marta, que está circundada por la Sierra Nevada, y las reliquias de la ciudad perdida. Miren lo que dice Tony Wheeler, fundador de Lonely Planet, sobre la ciudad perdida. Dice: olvídate del Machu Picchu peruano. Esta es la mayor ciudad antigua de América del Sur y está realmente perdida. Están los encantos de nuestro archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina y su mar de siete colores, o los destinos casi vírgenes que se encuentran en nuestro Pacífico, a donde llegan las ballenas en un espectáculo realmente inolvidable. Dice Tony Wheeler sobre Colombia: Colombia en la actualidad es un destino seguro, accesible y emocionante, en el que uno encuentra todo lo que va buscando, ya sea deambular por los lugares más recónditos del Amazonas o pasear por los pueblos coloniales perfectamente conservados y saturados de color tropical.